Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa donde queremos reflejar la realidad socio-religiosa de la diócesis de Santander. Esta vez con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y se celebra la jornada de las gentes de la mar. Y por eso hemos traído aquí a nuestro plató a Juan Luis Cerroaja, que es el delegado del apostolado de las gentes del mar. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir aquí y acercarte desde Laredo. Ya, no, es problema. A la capital hay que venir cada 2 por 3, o sea que eso no es ninguna dificultad. Muy bien. Bueno, pues además de delegado eres párroco, ¿no? Allí en Laredo. En Laredo, sí. En las 2 parroquias de Laredo, que Santa María y Loreto. Loreto, que es una parroquia más de verano, y Santa María, que es la parroquia, no hay más. Bueno, pues venimos hoy a hablar, es un día muy especial porque vamos a celebrar este viernes, celebramos Nuestra Señora del Carmen, una gran fiesta aquí en Cantabria, y queríamos acercarnos al mundo de la mar. Y nos gustaría que nos hablases, porque es un gran desconocido, realmente no nos damos cuenta que el 90% del comercio mundial va por navegación, por transporte, además del mundo de la pesca, los pescadores. Cuéntanos. Sí, hombre, el mundo de la mar, como dices, es un gran desconocido. Pensábamos que nos hemos dado cuenta un poco más del mundo de la mar ahora, cuando hemos descubierto que un problema en Egipto, en el canal de Suez, se hunde el comercio mundial y las fábricas de Alemania tienen problemas de componentes y la industria de Estados Unidos tiene no sé qué y están pensando ya en abrir otro canal por otra ruta y nos volvemos locos porque parece que el mundo se va a hundir porque un barco se queda atascado es como si un coche se queda atascado en una autovía, un camión, y dices, ¿y qué pasa ahora? Pues en el mundo de la mar es muy complejo porque hay mucho comercio. Es complejo porque pensamos en el mundo de la mar cuando salimos a la bahía del Sardinero, sí. y vemos, ¿no? Y decimos, ¡jo, qué bonito! Y cuando entran los cruceros y los buques que van al puerto de Santander, que es un puerto pequeñito, pero es interesante, o cuando los buques de pasajeros o las lanchas que van a Pedreña o a Somo, o los barcos de pesca que va, pero casi nunca pensamos eso que nos parece tan bonito, casi nunca lo ponemos a nivel mundial con todo lo que eso significa de cantidad de gente que pasa su vida en la mar alejados de sus familias, ¿no? Y la complejidad de las relaciones humanas y de los problemas y de la explotación laboral, de la injusticia, digamos, del mundo, ¿no? De las desigualdades que hay en el mundo, pues todas ellas pasan de golpe a los barcos, de distintas formas y maneras, depende a qué se dedique cada cosa, ¿no? No es lo mismo la marina mercante que los barcos de pasajeros que hacen una ruta, por ejemplo, a Inglaterra, o los cruceros. Cada uno tiene su complejidad, o los pescadores, ¿no? Que parecen que son más pequeñitos, pero cantidad de barcos que van a pescar al Atlántico Norte, que pueden estar un mes en alta mar, o los que van a África y, en fin, a todas partes del mundo, que cada vez son más grandes, pero claro, imagínate a esa gente metido en ese espacio, ¿no? Y toda esta gente, mucha gente es creyente, es católica o no, y ahí está el apostolado del mar, o lo que más internacionalmente se conoce, Stella Maris, sí. Para la atención de muchas personas, ¿no? de que se dedican a la mar. Sí, Stella Maris se le conoce en todo el mundo, es el apóstolo del mar, pero es una forma que nace en Inglaterra, nace en Glasgow, para ayudar primero a los pescadores y a la gente del mundo de la mar. Y se va extendiendo conforme los puertos van creciendo. El puerto en Santander es pequeño y entonces, bueno, quizá no nos damos tanto cuenta. Sí nos podemos dar cuenta, pero en otras ciudades siempre hay una oficina de Stella Maris, que es una iglesia que atiende integralmente a las personas que están embarcadas, ¿no? Y que van a los superpuertos, que nos parece con ellos, ¿qué puerto tan grande, no? Pues sí, pero ¿cuántos problemas tiene ese puerto? Porque la gente que atraca
y va a dejar el petróleo, no llega ni al puerto, lo dejan en un espigón allí, pues eso, y la gente que ha estado un mes, que ha hecho una ruta por todo el Atlántico, por el Pacífico, por donde sea, y llegan a ese puerto y dice, ¿y nosotros dónde vamos ahora, no? Si estamos aquí un día o dos días, pues a tu camarote como mucho. Si no les hacen trabajar también en la descarga, no solamente en la navegación, claro, ¿no? Y es un mundo muy complejo el de los puertos. Entonces, siempre está en los grandes puertos, por ejemplo, en Barcelona yo creo que es donde mejor funciona este aspecto, en Coruña creo que también está el Amaris, creo que en Gijón, en Alicante, en varios sitios. En el mundo anglosajón, en casi todos los grandes puertos, hay estelamaris. Es la atención, es decir, ¿dónde esa gente puede encontrar un sacerdote si quieren hablar con él? Ahí. ¿Dónde pueden encontrar internet? Ahí. ¿Dónde pueden encontrar un médico? Ahí. ¿Un traductor? Ahí. ¿Un descanso? Lavarse, salir, que les vayan a buscar al barco, porque hay puertos donde tú no puedes salir del barco, porque no te lo permiten. Entonces, si vas a estar dos días atracado en un puerto y no puedes salir a la ciudad, no puedes ver nada, entonces Stellamaris facilita el transporte en el puerto para que esas personas pues, puedan salir de ese encierro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es también el barco, que es muy complejo, los grandes puertos. La religión que sea, del país, de la raza, no importa, ¿no? El apostolado del mar apuesta siempre por las personas. Es más, incluso te facilitan, si tú eres musulmán, te facilitan la mezquita más cercana, incluso te pueden llevar. O sea, no importa, Stellamaris es de alguna forma como las parroquias. Yo en las parroquias no miramos quién viene. No le preguntas, oye, tú eres creyente, ¿no? Vengo a hacer esto y entonces, si puedes facilitarle la vida, se la facilitas dentro de tus posibilidades, ¿no? Pues Stellamaris es lo que hace una ayuda integral a la gente del mundo de la mar, indudablemente. Excepto, sobre todo en los puertos más grandes, que son los más complejos también, claro. Yo creo que un día habrá que dedicar un programa especial a los testimonios tan impresionantes que hay. Pues una vez que nos contaba que estuvo aquí el delegado de Barcelona y nos contaba unos testimonios de tripulantes musulmanes abandonados porque habían vendido el barco, cualquier irregularidad, y cómo les atendían y cómo con el tiempo pues ellos lo habían agradecido, ¿no? Y claro. Es muy complejo. Ricard, sí, que es, lleva mucho tiempo trabajando, además lo hace muy bien, ha escrito ahora un libro sobre el mundo de la mar y sobre Stellamaris y la complejidad de los puertos, y es muy interesante. Y ciertamente es de una complejidad enorme los trabajadores de este mundo. Porque, claro, si un armador tiene deudas y atraca en un puerto y le dicen en el puerto, por ejemplo, el puerto de Santander, usted ha hecho una reparación aquí, no puede salir porque tiene que reparar esta parte del barco, porque son los puertos, se mira, y el armador dice, no tengo dinero, dejo el barco ahí, no pago nada. Y esos trabajadores, pues esos trabajadores quedan en el limbo, no tienen absolutamente ningún derecho. Y se les abandona. Y además no pueden salir del barco, porque tienen que tener permiso, porque a lo mejor son de Senegal. ¿Y qué hacemos? O sea, es un mundo tan complejo que sí sería interesante ver alguna vez casos que ocurren y que siguen ocurriendo. Yo me he encontrado una vez, me llaman de decirle, oye, vete a ver este barco que tiene un problema con un marinero que quiere hablar con alguien. Vale. Cuando el barco está llegando, ¿cuándo? Mañana por la mañana, vale, pues yo mañana por la mañana voy al puerto, y oye, mira, estoy buscando este barco porque querían esto, tal, y dice, no, ya ha salido. Bueno. ¿Por qué? El barco, el armador quiere que cuanto menos tiempo esté el barco en el puerto, mejor le sale. Por lo tanto, casi no da tiempo a decir hola ni adiós, ¿no? Y esa complejidad para los trabajadores es muy dura y no se tiene en cuenta, y hay muchos millones de personas trabajando en el mundo de la mar. Hablando de Stellamaris y del apostolado con las gentes del mar, me gustaría saber cómo es
el marinero? ¿Cómo es la espiritualidad del marinero? ¿Cómo? Porque tiene que ser distinto, ¿no? Una parroquia. Además, tienes las dos experiencias, ¿no? Claro, claro. Bien, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Muchas más, pero bueno, dos esencialmente que podríamos pensar. Una son las personas, los hombres y mujeres de la mar, de cercanía, podríamos decir, estos que ahora están en los puertos pesqueros, que son cercanos, que pescan pues ahora la costera del Bonito, que pueden salir una semana del puerto, pero la semana regresan, 15 días, pues como mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen que volver a puerto a vender el pescado, ¿no? Además hay pescado que no se congela, que la gente quiere pescado fresco, ¿no? Entonces, esa es una parte. Entonces, esa parte, el mundo de la mar, de los pescadores, tiene una espiritualidad muy unida a sus parroquias, a los puertos donde ellos viven, donde viven sus familias, a la que siempre vuelven, con más o menos dificultades, ¿no? Yo el que más conozco ahora, bueno, poco algunos de alrededor, pero el que más conozco es el de Laredo, ¿no? Y el mundo de la mar, la espiritualidad de esa gente es la espiritualidad de la parroquia, la relación que siempre hay con sus parroquias y que es muy buena y tienen una espiritualidad muy especial, una espiritualidad popular en la que ellos sienten la necesidad de Dios y la necesidad de la Virgen María, sobre todo, ¿no? A la que tienen, es decir, la Virgen de... Yo puedo ser más o menos creyente, pero la Virgen del Carmen no me la toque. Sí, sí. O sea, eso es sagrado, eso es algo especial. Y eso les une mucho a sus parroquias, a sus iglesias y al entorno, ¿no? Y tienen esa espiritualidad. Y después está otra parte del mundo de la mar, que es el que hablábamos antes, de las personas que se embarcan y que están 5 meses en la mar, o un mes, o 2 meses, o 3 meses, o todo el año, o embarcan uno, dejan, vuelven y así sucesivamente, y ahí van con toda su espiritualidad, con toda su religiosidad, y son como pequeñas islas en el mundo, y cuando encuentran Stella Maris, cuando encuentran la iglesia, cuando encuentran esa acogida, entonces pueden expresar aquello que sienten, aquello que sufren, aquello que se les ofrece, ¿no? Esa espiritualidad, esa religiosidad que es consustancial, ¿no? A las personas como la tuya o la mía ahora aquí, ¿no? Pues imagínate que nos embarcamos en un sitio y nos vamos 3 meses. Pues te la llevas contigo. Sí, sí, sí. Cuando encuentras en un puerto Stella Maris, dices, ah, esto es como cuando ahora viajamos mucho, pero antes que viajábamos menos, cuando ibas a Estados Unidos y oías hablar en español, dices, ah, eres español, ¿eh? Sí. Este es de los míos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues un Stella Maris para los marineros es, eres de los míos, ¿no? Porque sabes que te van a coger. Yo tengo experiencias de gente de aquí de Santander que ha navegado y que me hablaban del Stella Maris de Estados Unidos, que ellos siempre iban allí, ¿no? Porque sabían que ahí les acogían, que tenían de todo, que podían solucionar los problemas, que les ayudaban, que rezaban. Y todo eso tiene su historia, ¿no? Ahora me estoy acordando que el Evangelio habla mucho del mar, ¿no? Claro. También. Y están los pescadores. Claro. Tú ves similitudes cuando se habla de Pedro y la forma de ser los marineros. Sí. O sea, claro, el mundo de la mar. Lo que pasa es que Pedro siempre lo hemos circunscrito a la pesca, ¿no? El mundo de la mar. También para nosotros en Cantabria, el más cercano es el mundo de la pesca, ¿no? Sí. Con todas sus dificultades, sus historias, pero con esa religiosidad profunda que siempre tiene, ¿no? Uh-huh. De hecho, nosotros en Laredo, por ejemplo, cuando muere un marinero, ¿no? Una persona que ha trabajado en la mar, en su funeral, al final de esa historia, cantamos la Salve Marinera, ¿no? Bueno, pues tú verás incluso a los más curtidos y a los más, digamos, herejes, entre comillas, por decirlo de alguna forma, cómo ellos sienten y muchos lloran y sienten esa profundidad que da, yo creo que lo trascendente que a veces podemos expresar o no expresar, lo podemos expresar en una religiosidad, en la misa, en la iglesia, tal, pero tanta gente que no va a misa o que no entra en la iglesia habitualmente,
pero tienen ese sentido de trascendencia de que alguien les ayuda y les cuida, ¿no? Uh-huh. Que en este caso lo circunscriben a la Virgen María. Pues eso es muy importante y eso es muy profundo. Claro, porque además es, yo creo, dicen que con la minería es de los oficios más duros y más peligrosos que hay, pues con las lamentables pérdidas, ¿no?, que tenemos a veces. Claro, es que es muy duro porque los marineros, la pesca ahora, digamos, la más cercana en los puertos, es distinta, pero de hecho, ¿por qué hay en la pesca, por ejemplo, y en las grandes rutas marítimas, mucho más? No encuentras a gente joven europea en ningún sitio. Encuentras a indonesios, a senegaleses, a cuántos embarcan en los barcos de pesca de Cantabria, ¿no? Uh-huh. Que vienen de fuera de Senegal, muchos. Sí, sí. ¿Y por qué? Pues porque la gente de aquí, es que esa vida es muy dura. Y es que te vas, pero tu familia, tus hijos van creciendo. Y tú eso te lo vas perdiendo. Y la gente en tu casa, llega el momento que, mira, somos familia, pero nos convertimos en extraños. Es decir, si dos personas se casan y tienen hijos, si esa relación no se cuida día a día y momento a momento, al final se pierde. Al final se pierde. Y claro, hay un señor que es un extraño que viene de vez en cuando. Imagínate cuando puedes estar 6 meses fuera de casa. Pues esas personas se convierten en extraños, ¿no? Y es muy duro su vida y es muy duro la lucha. Y este año con el coronavirus y todas estas cosas, pues ha sido terrible, terrible porque no se los ha tenido en cuenta. Es que no sé si hace un mes todavía estábamos diciendo si había vacunado todavía a los pescadores. Vacunas, pero ¿cómo se les puede tener sin vacunas? ¿Quién tiene la responsabilidad? Es que sí son esenciales. Y al principio de la pandemia tenían que entrar el barco a la aventura. No sé si has visto un barco de pesca, pero es que vas... Parece que te estás en nichos, uno, otro y tres, uno sí, encima de otro, que no te puedes dar vuelta ahí. Y esa gente decía, no, que guarden distancia, que lleven guantes, que usen máscara. Oiga, usted no sabe cómo se pesca. Y todavía tener una experiencia alguna vez, ¿no? Todavía ocurre eso. Es muy duro, es muy duro. Bueno, y otro, hablando de la familia, de la dureza de la vida de la mar, pues está la mujer, ¿no? Claro. Estoy acordando de la Virgen del Carmen, que es una mujer, sí. Y también las mujeres, el gran papel que tienen aquí. Por supuesto. A mí me gusta hablar mucho de los hombres y mujeres de la mar, sobre todo cuando se refiere a las familias más cercanas, ¿no? En el mundo de las parroquias, ¿no?, que vivimos. Cuando el pescador se marchaba, se iba y cuando volvía lo tenía todo hecho. En su casa estaba todo arreglado, estaba limpio, estaba la comida hecha, la mujer ya había arreglado lo que hubiera que arreglar, los hijos, la educación de los hijos, el colegio, todo estaba ahí. Y tantas veces, yo he conocido todavía en Castro, ahora y eso ya no se puede hacer, pero antes se hacía cuando venía el pescadito, la mujer había arreglado todo eso, y sobre todo los boteros que se llamaban, que son los pequeños botes que salían a pescar, y entonces la mujer todavía iba con el carro a coger la pesca del bote y sacarla y a venderla por el pueblo, y cuando la vendían ya iban para casa. Uh-huh. Eso hay que reconocer el trabajo de la mujer, claro. Pero vamos, como esencial. Este uh-huh. país, los puertos pesqueros y la pesca no habría sido nada si no habría habido mujeres. Pues fíjate, ahora me estoy acordando de alguna cita que hacen del cardenal Herrera Oria, porque estuvo en el barrio pesquero. Ajá. Y alguna cita hablando de la solidaridad de la mujer pescadora, que era impresionante. Sí. Vamos. Sí, sí, sí. Y era... es muy interesante. Cuando conoces los puertos, hace un poquito más de tiempo, ¿no?, sobre todo los puertos pesqueros, la sintonía que había, la vecindad que había entre las mujeres, ¿no? Cómo se ayudaban, cómo se echaban una mano, cómo se cuidaban a los niños. No te preocupes, vete a vender el pescado que yo te cuido los críos, que yo hago no sé qué. Esa relación ha sido fundamental en el desarrollo de tantos pueblos.
muchos pueblos en Cantabria que han sido pueblos marineros y ahora piensan que todo el mundo es pueblo turístico. Pero lo que somos en Cantabria se lo debemos a tanta gente que ha trabajado mucho y tantas mujeres que han trabajado tanto y que han hecho de nosotros lo que somos. Aunque creo que ese aspecto todavía está por reconocer, y muy mucho además, muy mucho. Porque todavía nos falta camino por recorrer, indudablemente. Bueno, el año pasado se celebró los 100 años del Apostolado del Mar, ¿no? Que nació en Glasgow. Y ahí había un mensaje, yo recuerdo el mensaje del Papa, que sobre todo fue de apoyo a las gentes de la mar, ¿no? A los hombres y las mujeres, ¿no? Dices tú. Pero también había una denuncia muy fuerte a la explotación, a todo lo que es el abuso de la industria del mar. Yo ahora me estoy acordando a veces de los cruceros, ¿no? Que para nosotros es divertimento, ¿no? Sí. Pero a veces hay unas condiciones laborales muy duras de gente de países que no te puedes ni imaginar, ¿no? Sí. Y eso fue un poco el mensaje del año pasado. Claro, es que en el mundo de la mar todavía, en el mundo de la mar como en todo, pero hay sitios que es peor, ¿no? Es muy complejo, sobre todo las relaciones laborales, ¿no? Con una empresa, porque no hay una legislación que proteja a esa gente. La legislación depende. ¿De qué depende? Pues depende de la titularidad del barco, de las banderas de conveniencia, del sitio donde esté y de la empresa que sea y de la nacionalidad que tengas, ¿no? Entonces, claro, si tú vas, por ejemplo, imagínate un crucero, ¿no? Tú vas en un crucero y vienes a Europa, y un crucero que va de Estados Unidos y va a hacer una ruta por el Mediterráneo, y vienes a Europa y paras en un puerto y hay un accidente de un trabajador de ese barco, pues el crucero no lo tiene en cuenta. Si el crucero tiene la bandera de Panamá, pues tienes que ir a Panamá a reclamar. Y el pobre trabajador que ganará 1.000 euros y que está, si los gana, que no siempre, no te creas, que está en Valdecilla ingresado y que después le llevan a, digo Valdecilla porque nos entendamos, en cualquier hospital, ¿no? Y le llevan después y él es de Senegal. Y le llevan un avión a Senegal, le dicen, ahora organice usted sus derechos desde Senegal, reclame en Panamá a un barco de Estados Unidos con la legislación de dónde. Es decir, ¿y esa gente? Un desamparo. Pues otro vendrá y ya está. Luego y también el tema de la pesca, porque es que es verdad que hay muchos senegaleses, yo conozco testimonios de senegaleses, de decir, es que las grandes flotas nos han dejado sin pesca y, claro, hemos tenido que emigrar porque no teníamos nada allí, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, claro. Es muy interesante en este aspecto. Digamos que es muy interesante, claro, es un problema global que tenemos, ¿no? Es decir, tú coges un barco, para que ese barco sea rentable tiene que traer la bodega llena, si no, no puede volver vacío. Pero claro, no puedes estar pescando 6 meses en África, por ejemplo, ¿no? Y claro, para que eso sea rentable, no solamente, ¿qué se hace? Pues se arrasa la zona, se pesca todo lo que se puede pescar, se envía a Europa, el barco va allí a puerto, se arregla, se tal, y vuelve otra vez, y es una pesca casi intensiva, es decir, el barco no viene a España, viene a España una vez al año. Entonces, ¿eso arrasa con qué? Pues con la pesca de local, de, ¿no? local, de ellos. ¿Qué van a pescar? El pescado cada vez está más lejos de la costa. Tú antes salías con un barco y pescabas. Ahora sales con un barco y tienes que salir lejos para poder pescar, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues si a mí me quitan de qué comer, ¿qué hago? Pues me tendré que ir de aquí. O sea, que fíjate, está relacionado a veces la migración, a veces, bueno, es uno de los casos. La migración está relacionada íntimamente con el desarrollo del primer mundo. Podríamos llamar del mundo desarrollado.
¿Por qué? Porque nosotros nos desarrollamos a costa de que otros no estén desarrollados. Y después lo que hacemos es quejarnos de que vienen. Bueno, Juan Luis, te habíamos encomendado una tarea, que era traernos una lectura. A ver, ¿qué lee un delegado de apostolado? El apostolado. Pues una es El amor por la parroquia en la que estoy ahora, que estoy feliz ahí con la gente. Eso es, muy bien. Que es una guía. Sí. Una guía de la Iglesia de Santa María que ha salido la semana pasada y que ha escrito Fernando Bailet, que es el guía de la Iglesia, y que la conoce muy bien, lógicamente, sí. Y un amigo, Imanol, que ha hecho los dibujos de esta guía. Y es muy interesante porque tiene muchos datos, se lee muy bien, los dibujos son espectaculares, son dibujos a mano alzada, como el dibujo de un caminante que va dibujando un cuaderno de notas, sí. Y además está estructurado con la idea de la liturgia de las horas del clérigo, ¿no? O del monje, ¿no? Que son los laudes, las vísperas, las tercias, sexta, nona, estas cosas, ¿no? Es un templo. Y está muy bien. Estupendo. Y esta es la imagen dice todo de la portada, ¿no? Cómo está. Y Juan Luis, ¿cómo se vive la Virgen del Carmen en Laredo? Pues con mucha devoción. La gente lo lleva muy dentro, eso. La gente de la mar lo lleva muy dentro. Y en general todo el mundo, ¿no? Sobre todo la parte de Laredo que no son veraneantes. En Laredo podríamos decir que hay dos Laredos, ¿no? Uno es un Laredo del veraneo, de la gente que va de vacaciones, de la gente que quiere, pues, ¿no? Y hay otro Laredo que es la gente del pueblo, como decimos los que nos quedamos en el invierno, ¿no? Y esa gente lo vive como lo ha vivido siempre, porque lo han transmitido. Incluso es una procesión y es un momento que hay mucha gente joven, hay muchos chavales, hay matrimonios, hay gente mayor que lo tiene toda la vida, pero tienen esa religiosidad que se ha transmitido en sus familias y que la han vivido. Y que aunque no sean excesivamente practicantes en todo lo que la Iglesia recomienda, pero esa profundidad de fe, esa profundidad de la gente que está cerca de Dios, es la que tiene y la que se ve indudablemente en las procesiones, sí. Pues simplemente ya tenemos que concluir y avisar, ¿no? Y anunciar que este viernes, ¿no? Ya vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, este año con tantas dificultades, pero sí, a pesar de eso. Y bueno, anunciar que Popular Televisión pues va a retransmitir en directo la Eucaristía, la misa, desde Revilla de Camargo a las 12:30, el 16 a las 12:30. Y a las 12, antes de la retransmisión en directo, pues unas imágenes de lo que ha sido la misa de las 5 de la mañana, que es la que, bueno, por costumbre más la gente acudía por la noche en peregrinación, ¿no? Pero lo que pasa es que está todo pues muy, muy delimitado, ¿no? Como comentabas, pues nada, que sepan nuestros telespectadores que se va a dar en directo, sobre todo pues a la gente que no pueda acudir o por enfermedad y bueno, pues la quiera celebrar, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que tenemos, ya tenemos que finalizar. Y nada, te damos muchas gracias, Juan Luis, por haber acudido a vosotros. Gracias a vosotros, yo pensé que esto iba a ser un poco más complicado y no ha sido fácil. No, es muy fácil. Aquí una charla entre amigos, o sea que muy bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos dejado entrar en sus casas y les esperamos en el próximo programa. Thank you.